Hello, everybody. Quedan 2 minutos para empezar. Vamos a esperar que se conecte la gente y que Jonas se conecte también. Estoy aquí y estoy también en otro sitio, en un summit que estoy atendiendo, así que estoy, si me ven los ojos yendo para aquí y para allá, es porque estoy viendo eso. Hello everybody, Paila Coffee, Eduardo Barista, María Daniela, Carlos Gastón. Son ya, hi, my friend. ¿Dónde está el señor Jonas? Ya debe estar por allí. Vamos a esperar que venga. Hi. Hope that you are super good, okay, Sunshine? Hope that everything is good for you guys. Be careful and take care. Okay, Jonas is here. Ahora sí. Hola, Jonas. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, también. Muy bien. Me alegro muchísimo poder tener esta conversación contigo, Jonas. Tenía tiempo queriendo conversar contigo, pero la situación se puso peor, así que el momento siempre es correcto, como se dice. Tenemos varias cosas que queremos conversar, hay varios tópicos que quiero hablar contigo, pero vamos a empezar por presentarte con todos mis, digamos, seguidores o con los que se están conectando, que no tienen quizás la oportunidad de conocer tu trabajo porque o es en portugués o es en inglés. Así que yo voy a decir lo que yo sé de ti y luego quiero que tú te presentes con mis seguidores. Yo conocí a Jonas hace mucho tiempo, no sé cuándo, nos conocemos virtualmente en Twitter. Empezamos siendo amigos cuando Jonas no era famoso como es ahorita. Y yo tampoco, nadie me conocía, nadie me conoce ahorita, pero menos gente me conocía. Y hemos siempre sido amigos, nos hemos apoyado, siempre yo lo retituaba a él me retituaba a mí, pero no nos conocemos personalmente. Su trabajo, Jonas, es agrónomo y siempre ha estado dedicado a hacer consulting desde el punto de vista de lo que es café de especialidad. Y en los años recientes, digamos 3 años aproximadamente, su trabajo a través de sus escritos, porque él es escritor, ha ido traspasando las fronteras de Brasil. Y hoy día Jonas ha sido entrevistado en muchísimos sitios. Specialty Coffee en casi muchos rosters alrededor del mundo, porque es una de las personas que hoy día es, digamos, referencia en materia de lo que está ocurriendo en Brasil. Así que, Jonas, yo quisiera que tú te presentaras, cuál es tu especialidad, cuánto tiempo tienes trabajando y recuerda que si hay algo que no sabes, dilo en inglés que yo lo traduzco. Ok, gracias a todos que están acá. Yo no es fijo, no hablo también español, entonces voy a cambiar un poquito de portugués, inglés, español, pero yo creo que puedo mostrar a todos un poquito de lo que vino a hacer aquí en Brasil con el cafetaleros, todo lo que se pasa con el cambio climático
la helada y mucho más. Yo soy un agrónomo experto en café de calidad. Yo tengo alguna experiencia con cata, con tueste, pero todo mi trabajo es más enfocado en campo, con pequeños, medios, pequeñas y medias fincas en Brasil, en áreas que no son. Que no puedo trabajar con máquinas, todo el trabajo es hecho en las manos de los productores. Siempre busco con mis amigos, mis clientes. Hacer el mejor para que el café de Brasil sea reconocido en el mundo como café de calidad también. Entonces, todos los productores que trabajo son familias mucho tradicionales en la producción de café. Yo tengo mostrar en mis artículos, con las personas que hablo, en la cadena de café, sobre el trabajo de pequeños productores en Brasil, cómo ellos están a tentarse Mejorar para mejorar su café. Ya su café, toda la técnica que yo aprendí en la universidad con los productores, porque ellos saben mucho de café, ellos enseñan mucho a mí también. Entonces, yo intento crear un network entre todos los productores para que pueda cambiar información entre ellos, es un poquito lo que hace. Sí, Jonas, ¿tú en qué parte de Brasil estás ubicado? Estoy en el estado de São Paulo, en la región se llama Circuito das Águas Paulista. Ok, pero ¿tu consulting lo haces solo en Sao Paulo o tú estás en todo Brasil? Yo algunas fincas en Minas Gerais también. Ok, perfecto. Ok, Jonas, ¿cuándo empezó este cambio en todo lo que tú haces que, digamos, que traspasó la frontera de Brasil y empezó a ser internacional? ¿Cuándo empezó a pasar esto para ti? Desde que yo finalicé mi grado en agronomía. Estoy siempre intentando pasar para el mundo más sobre el café de Brasil. Entonces, siempre yo pienso que un buen network es todo tener suceso en sus objetivos. Entonces, desde que comencé a trabajar en mi primera finca en 2013, comencé a divulgar el trabajo de productores de Brasil en inglés. Okay. Entonces, después de eso, comencé a hablar con editores de algunas revistas, todos de la cadena siempre me recibieron de brazos abiertos. Para mí es muy bueno, la cadena es muy receptiva.
I'm mixing. No, it's okay. Say it in English and I will say it in Spanish. Okay, Okay. don't worry about it. Yo comencé 3 años, es cuando tive más contacto con las personas, con la SCA, el World Coffee Research, en todo siempre me dieron espacio para escribir, para cambiar informaciones. Son eso es muy valoroso para mí, tener esa buena relación con los players de la cadena. Sí, tú mencionaste una palabra bien interesante porque yo sé que tú tienes una opinión muy particular con respecto a lo que es la calidad. Tú ayudas a productores a trabajar con calidad. En nuestra industria hoy día, y eso es un poco culpa de nosotros, los que somos tostadores o baristas, que somos, digamos, ya la última cara que se le da al producto. Hemos estado mencionando como que calidad tiene que verse relacionado con cafés de cierto puntaje. Un café para ser calidad tiene que ser 90, tiene que ser 89, tiene que ser 88. Y eso no es cierto. Un café de calidad es desde 80 para arriba, de acuerdo con lo que establece la Green Grading de café arábica, ¿verdad? Para café lavado. Pero mi pregunta para ti, como agrónomo especialista en calidad, en producir café de calidad, ¿qué es para ti la calidad, Jonas? ¿Qué es lo que, cuando tú trabajas con un productor, qué es lo que tú buscas para decir esto es calidad? ¿Y cuál es tu mensaje para todos los que estamos en la cadena que compramos café verde? ¿Qué es lo que para ti tú les dirías a ellos? Esto es calidad y no solamente un score. Para mí la calidad se empieza en la finca con buenas prácticas de Sostenibilidad, sostenibilidad, ¿ya? el buen trabajo en suelo, una buena relación con la ecología que estás en la finca. Entonces, yo empiezo con esa idea con los productores. La calidad en the score of SCA es algo que se alcanza después porque es mucho más importante tener sostenibilidad en la finca do que apenas un score. Score es importante porque los tostadores, los catadores siempre están a buscar, entonces es el mercado. No puedo negar que así es como el mercado trabaja, pero para mí es la familia tiene una buena gana. Buenos incrementos, buena calidad de vida. Es mucho más importante do que la calidad de la taza para mí. Entonces, siempre trabajo así. Primero, más agronomía en la finca. Después, nos hablamos sobre post coches, cosecha, en cosecha, y las cosas van aconteciendo, I can't say the Van word, ocurriendo. ella ocurriendo bien. Lo productor en la calidad es algo que como un algo que se como una stairs, I don't know the word. Sí, va a ser como una Es etapa que va y subiendo. unas etapas. Entonces, después de 3 años,
Usualmente, os produtores têm um bom café de qualidade. Porque o foco é mais sobre a finca than de qualidade. Claro, en tu caso como agrónomo, tú mencionaste el suelo. El suelo es súper importante para lo que luego vas a tener en resultado en taza, porque el suelo tiene que estar, pues, tener ciertas características, ciertos minerales, ciertos componentes, y si no los tiene, hay que ayudarlo. Y ahí es donde viene la parte de los fertilizantes. Yo quiero que tú me digas, en tu caso, que hay esa tendencia del café de especialidad a desdeñar por siempre todos los que son fertilizantes, porque son químicos, porque el café no es orgánico. Yo quisiera que tú nos dijeras cuál es tu opinión con los fertilizantes y en tu caso, cómo el uso de fertilizantes para el suelo puede afectar a todo lo que es después la calidad o incluso la impresión general de las personas con respecto a ese café. E a fertilização, para mim, o suelo é a base para uma boa produção e a qualidade, porque um bom suelo eu posso cultivar qualquer tipo de planta, maíz ou plátanos, qualquer coisa. Então, o suelo é a base. É muito importante, às vezes, as áreas do suelo estão muito esgotado. Então, é necessário o uso de fertilizantes químicos, porque el fertilizantes orgânicos toman algum tempo Hacer efecto. para fazer efeito no suelo. El productor precisa do incremento de ganas agora, não daqui 4 anos. Então, eu penso em um plano para 4 anos, o clima e o suelo têm boa resposta, eu posso cerrar o uso. Pero às vezes é necessário usar o fertilizante ou às vezes alguns outros agroquímicos para que o produtor tenha alguma plata em seu bolso para pagar, cuidar de sua família. Então, para as pessoas que apenas às vezes apreciam uma boa taça, não compreendem que não é apenas cessar o uso de agroquímicos, não é tão fácil. Pode levar um tempo, e é importante que o agrônomo de cada finca tome a decisão para elegir qual era a melhor técnica, ser orgânico ou fertilização química. Claro, y esa fertilización química de una manera va a afectar la taza, la calidad de la taza. Se o suelo está bem balanceado, para a planta de café não tem importância se os minerais é orgânico ou químico, porque as raízes apenas, can I say that? Las raíces ven. Bem, apenas o nutriente em uma determinada forma. So, se era orgânico, o orgânico tem que passar por alguns processos para se tornar disponível Para estar disponible para la planta. para a planta. O fertilizante químico é solúvel.
Sim. Entonces, el mineral ya está en la forma que la planta necesita. Y entonces Eso mucho es más porque, rápido, y mucho más rápido, claro, pero la planta no sabe cuál es uno o otro, ni el otro, entonces sí. no importa. El suelo es muy balanceado, es orgánico o no orgánico, la calidad de la taza, por supuesto, es igual. Claro, eso fíjate qué cosa tan importante, porque hay gente, claro, si tú quieres obtener una certificación orgánica, por supuesto no puedes haber usado fertilizantes o productos agroquímicos para la certificación, pero desde el punto de Exacto. vista de buenas prácticas agrícolas, yo me supongo que también los fertilizantes que se usan son fertilizantes que van de acuerdo con el medio ambiente, de acuerdo con el suelo, que son, digamos, amigables con todo el proceso que se está haciendo. Tampoco es que tú vas a echar un producto ahí que es un fertilizante que te va a matar el resto de las demás cosas, me supongo. Como agrónomo, ustedes son los que saben qué es lo que requiere ese suelo y cómo ayudarlo, ¿cierto? Sí, todas las formas de fertilización tienes un riesgo si no es un buen técnico, un buen agrónomo que haces the calculations, Sí, los cálculos. los cálculos de la correcta cantidad de cada nutriente que el suelo necesita. Sí, yo uso mucho orgánicos, en la cantidad es mayor que el suelo puede soportar. Yo voy a contaminar las aguas de los ríos Sí. la misma manera que sé usar la cantidad de fertilizante soluble. Químico no de la correcta cantidad. Entonces, todos los fertilizantes tienen que tener un buen estudio de suelo y la cantidad debe ser la cierta para la planta de café, la edad de la planta de café, el espacio entre las plantas, entre las calles, todo tiene que ser pensado para la fertilización. Es algo que para mí yo estudio como 2 o 3 semanas en cada finca que yo trabajo para entender cuál es el perfecto balanzo que puede usar en la finca. Claro, y además, ¿cuál es el impacto? Porque todo producto que se coloca en la Sí. tierra impacta no solo la tierra, sino todo el medio ambiente. Y tú dijiste que tiene que ser que una de las cosas que tú buscas es lo ecológico, que no es solamente el suelo, es el agua, es el ambiente, son los animalitos y bichos que vienen a la planta que también son necesarios. O sea, eso es muy interesante. Una cosa con respecto a Brasil que tú has ayudado mucho. El café de Brasil siempre ha sido conocido como un café mucho chocolate, mucha vainilla y digamos bueno para expreso, buen cuerpo, that's it. No hay digamos gran cosa allí. Y muchos de los productores en Brasil han estado experimentando con fermentaciones de muchos tipos, aeróbicas, anaeróbicas, largas, más cortas. Y con el secado también, para tratar, digamos, de alterar un poco todos esos componentes que tiene el grano y desarrollarlos para tener un perfil de taza un poco más diferente a ese perfil con el que se conoce Brasil. Cuéntame, una de las cosas que a mí me preocupa con eso es que hay mucha gente que de repente está empezando en la... Es decir, tienen tiempo con tierras o algo, pero de repente dicen, bueno, yo quiero a tomar la finca de mi padre, yo voy a empezar a hacer fermentaciones porque fulanito está haciendo una fermentación de 300 horas o de 180, y empiezan a experimentar sin tener los conocimientos específicos para fermentación.
A mí me gustaría que tú nos dijeras un poco de la fermentación, ¿qué piensas tú? ¿Cuál es tu opinión como agrónomo de lo que es esta fermentación y cuáles son esos riesgos que a veces nosotros podemos tener cuando estamos fermentando sin tener los conocimientos o el apoyo de un agrónomo especializado o de alguien que nos indique qué está pasando en ese tanque o en ese momento donde yo estoy colocando esos granos, esas frutas del café? En Brasil, yo sé que muchas universidades están estudiando, están investigando la fermentación de café naturales o lavados o rones para ver si hay algún incremento de calidad. Pero es apenas cinco o seis años desde que el estudio está más avanzado. Pero los productores de café están mucho interesados en el tema de fermentación. En Brasil es más popular la fermentación de naturales, de la fruta muy fresca, pero para mí hay muy riesgo en eso porque no hay una metodología que está publicada por la universidad de ainda. Entonces puede haber bacterias, hongos que no comprendemos ainda en los tambores de fermentación. Entonces para mí es algo que ainda es muy experimental, que el productor tiene que hacer con mucho cuidado, porque la calidad de la taza es no más importante do que la sustentabilidad de la finca. Entonces, toda El agua, ¿no? la agua de la fermentación tiene que tener un cuidado porque no puede la dump. Ajá, no se puede lanzar o botar. La Ajá. lanzar en la naturaleza, en los Claro. ríos. Entonces, ese es el mayor problema. Y la seguridad de la taza también, porque no sabemos si hay alguna sustancia, algún hongo que pueda sobrevivir al tueste. No sabemos. Como la ocratoxina, la ocratoxina no se mata, no se mata con el calor. Así que eso es muy importante lo de los estudios y esperamos con ansias que ese estudio de las universidades de Brasil, que han sido pioneras últimamente no, bueno, siempre han sido pioneras en materia de todo lo que es café y aspectos sensoriales del café también. Porque nos va a ayudar mucho a mí. Yo siempre veo gente que me trae café. No, porque tengo una fermentación de 180 horas. ¿Y quién hizo esta fermentación? No, nosotros allá, no sé qué, porque fulanito lo hace o menganito lo hace. Y hay personas dedicadas, como si yo fuera productora, lo que yo haría, así, digamos que no soy una productora reconocida ni importante, ni mucho menos, yo trataría de buscar el apoyo de un agrónomo o de una persona especialista en fermentación que tiene un estudio dedicado también a eso, a que me ayudara. Porque solamente decir que el café tiene 180 horas de fermentación no me está diciendo nada de lo que está pasando microbiológicamente dentro de ese producto. Y lo que tú dices importante es no sabemos qué va a pasar con el tostado. Si hay algún tipo de bacteria o de hongo, ¿qué va a pasar? ¿El tostado lo va a matar o va a permanecer o va a coexistir? Eso es lo que no se sabe. Así que
Es muy importante, yo quería que tocáramos ese tema de la fermentación, porque hay algunas personas que se dedican solo, baristas sobre todo, que tratan de promover, este es el mejor café porque tiene lactic fermentation, anaerobic fermentation, carbonic maceration y todos estos tipos de nombres redundantes, pero realmente se sabe poco de lo que está pasando dentro de esa semilla. Otra cosa Exacto. que... Sí, y otra cosa que nosotros queríamos conversar, que yo quería conversar contigo, el tema que todos estamos esperando, ¿qué está pasando en Brasil? Hay mucha gente que no sabe, que está en el café, pero que no entiende lo que pasa en finca, que dice se está congelando la planta y en materia del café la congelación no tiene que estar bajo cero. Entonces, yo quisiera que tú me dijeras, que nos explicaras a todos. ¿Qué es lo que está pasando en Brasil? ¿Qué es lo que ha venido pasando? Porque no es de ahorita, ha venido, tú has estado en esto desde hace más de 3 años, hablando de las sequías y la congelación. ¿Qué está pasando? Y sobre todo yo quiero que unamos los puntos, porque esto pasó en Brasil y la gente dice, no importa, yo compro Etiopía, o yo compro Kenia, o yo compro Honduras. Y lo que pasa en Brasil afecta a todo el mundo productor. Entonces, ¿qué está pasando, Jonas? Para mí es muy importante que los consumidores de café, los tostadores, catadores, todos de la cadena, entiendan que la cadena es una y todos nos estamos ligados de alguna forma con la cadena. Entonces, si Brasil o Etiopía o México no estás bien, la cadena no estás bien. Entonces, en Brasil tenemos un problema con la helada que se que pa, pasó por Brasil a 30 días atrás. Muchas fincas fueron afectadas las bajas temperaturas de estados como São Paulo, Minas Gerais y Paraná. En Minas Gerais, región de Cerrado, en São Paulo, la Mogiana Paulista, en Paraná, el norte de Paraná. En São Paulo, mi región tuve algunos problemas con helada también. Las estadísticas hablan sobre 200 mil hectáreas de área que fue afectada por la helada. Fue terrible. Yo fui en una finca que todas las árboles estaban marrones, no hay más hojas verdes. Es muy triste. Para mí, como un agrónomo, mirar toda la devastación de la helada. Pero es una cosa que los agrónomos no tienen mucho que poder hacer porque es un gran fenómeno climático. Por eso es muy difícil de controlar o reducir el impacto de la helada. Productores apenas pueden mirar la devastación. Después pensar, elegir las mejores decisiones o qué hacer ahora. Muchos productores están ahora cortando las árboles o it's forget the word, which is called, se llama, I forget the word. Del What is the word in proceso. English? Es que están haciendo, las cortan o le hacen prune, las podan.
Yeah, elasporum is called zocca de café. É muito drástica porque apenas um pedaço del tallo se resta en suelo, entonces una nueva árbol tienes que crecer Crecer. nuevamente. Toma 3 años para que la árbol comience a tener frutos, flores. Muchas áreas están con esa situación de tener que podar todo. Es mucho malo para el cafecultor porque no tiene café, no tiene plata para pagar todas las Los compromisos, no puede pagar su casa, no puede pagar nada de de lo que compró, del café, no puede hacer nada. Exacto. Sí, pero Es ¿por qué ocurre, Jonas? ¿Por qué ocurre esta? ¿Cuál es el fenómeno exactamente? ¿Cuál es la temperatura que tiene que ocurrir? ¿Qué es lo que pasa? Es el son algunas cosas que acontecen en el mismo tiempo. Es la baja temperatura, baja humedad de aire, también la masa polar que camina por el como una con una línea sobre las áreas de Brasil. Entonces, con de tres factores, es favorable para la helada. La temperatura tiene que ser muy, muy, very close. Sí, muy, muy cerca. Muy cerca de 4 grados es cuando tiene mayor riesgo. La humedad tiene que ser abajo de 20%. En la noche de la helada no puede haber wind. Vientos. Vientos, entonces las temperaturas se organizan como capas que se Porque vuelven a por. es como que la temperatura queda atrapada, porque Ya. en la humedad es más densa que la temperatura, me supongo, y queda como atrapada. Y ahí es donde se produce la helada. Porque en los suelos la temperatura es abajo de cero. Pero en cada capa la temperatura es 1 o 2 grados a más, pero el riesgo es estar en el En la suelo raíz, sí. y en la raíz, en el tallo, how can I say? Es the low temperatures kill the trunk. Sí, es la baja temperatura está en el tronco, en las raíces, en el tallo, en todo esto. Claro. Pero, En las hojas podemos observar pequeños cristales de ice, Sí, pequeños cristales de hielo. de hielo dentro de la hoja. Entonces la célula se rompe como una botella en De freezer. vidrio, sí. Es el mismo que acontece. Entonces, Claro. toda la agua en la mañana se va para el aire. Eso es lo que miramos en las fincas que fueron afectadas por la helada, el tono marrón. Porque toda la agua se va, entonces la hoja es muerta
Às vezes também o talho em las ramas, porque a savia também está morta Se por congela causa de también. lava, se congela também. Sí, el tema con esto cuando ocurre la helada es que el estudio que ustedes hacen inmediatamente para poder determinar el daño es estudiar la planta y ver si está muerta microcelularmente o si no está. ¿Qué estudio inmediatamente hacen ustedes y cómo determinan cuál es la medida? Porque algunas veces la medida es cortar todo y volver a sembrar, algunas veces es solamente podar todo y dejar el único tallito que no se murió, que igual va a tomar tiempo, y en algunas veces se deja la planta también, me supongo. Entonces, ¿qué estudio hacen ustedes y cómo toman ustedes la decisión de qué van a hacer? Como agrônomo, eu em la finca verifico cada lote, porque na mesma finca pode haver diferentes danos em cada lote, porque a localização e a altitude na mesma finca é diferente. Normalmente, em áreas que são mais. Más bajas, ajá. Mais barras, el daño es mayor do que en áreas en arriba. Entonces, si tenemos una montaña, normalmente las plantas que están, los cafetos que están en las áreas bajas, es porque todo ar frío se va al abajo. Entonces, Se condensa. porque se condensa. Entonces, yo estudio cada lote de la finca para tomar elegir la mejor solución, Decisión, sí. decisión, que es cortar todo o para que tenemos nuevos brotas, Sí. hoy apenas podar las ramas, hoy. Sacar todas as plantas e ressambiar tudo novamente. Então, em uma finca pode haver diferentes Sí, son diferentes diferentes medidas. En una medidas misma finca, claro. para que la finca pueda tener frutos novamente. Normalmente, como agrônomo, eu vou em campo, pego uma knife, Con un cuchillo. um cuchillo, checo el tallo, se está verde ou marrom. Se está Okay. marrom, es que não há toda a savia está necrótica. Entonces, provavelmente, tenemos la planta está muerta. Eu vou a cortar em todo o tallo até o suelo, porque às vezes en suelo eu posso mirar algum verde, então pode ser que a planta vai brotar em 1 ou 2 meses. Então, depois de la helada, eu espero Okay. por um ou 2 meses para ver se a planta will react, Sí, va a reaccionar, sí. vai reaccionar, se pode haver alguns brotos. Então, eu tomo a decisão de cortar, podar ou sacar todas as plantas. O sea que ni Agora, siquiera algumas es, fin ya. sí, ni siquiera es que se tome una decisión inmediatamente, ustedes forzosamente tienen que esperar. Entonces, dentro de toda esta situación donde está la helada, donde el productor no sabe qué pasar, encima tiene que esperar para ver cómo si la planta reacciona o no reacciona.
Para el productor es muy difícil esperar porque todos los días en la mañana el productor mira las plantas marrons y tiene mucha voluntad de comenzar a cortar, pero es muy importante que se espere porque se puede podar, es mejor do que resembrar, es más. A chip Es más is not, barato. es más barato do que sembrar el todo, porque tiene que sacar todas las plantas, prepara todo el suelo nuevamente y resembrar nuevos almácigos. Entonces es muy más caro. Sí. It's about 40% más caro do que apenas fazer la poda. ¿Cuánto fue en estimaciones? ¿Cuál fue el daño causado no solo por la helada, porque antes de eso tuvimos el problema de la sequía? ¿Cuánto fue en números? ¿Cuáles se estima que es el daño en este año y en los próximos 2 años? Porque esto no va a ser algo que va a solucionarse este año. ¿Cuánto fue el daño estimado? La estadística de muchas asociaciones áreas en Brasil como Cerrado es que la media es 15 até 20% de la área de coffee arábica, porque apenas el coffee arábica fue afectado por la helada. Entonces, es 20%. Pero ahora el gobierno está haciendo Un levantamiento de un información. levantamiento y exacto, usando Satélites. satélites. Agrónomos en campo para hacer un número que es más preciso do que las primeras estimativas que tenemos. Entonces, probablemente en 10 o 20 días, Brasil irá release. Va a liberar la información. Ya liberar la información para todos los players de la cadena, un número que es más próximo de la realidad, porque usó como entrevistas con productores, fue en las fincas, con las imágenes de satélite, el número será más preciso. Yo inmediatamente cuando esto pasó, inmediatamente cuando se empezaron a ver las imágenes satelitales de lo que estaba pasando en Brasil, inmediatamente el mercado cambió. Inmediatamente los precios subieron. El que tenía café lo aguantó, no vendió. El que estaba comprando café quería comprar, pero ya el precio no era el mismo. Yo he leído reacciones de gente diciendo, yo no compro más café porque esto es una estrategia de mercado para alzar el precio del café, que es estúpido. Y he leído gente diciendo, muy angustiada, muy preocupada, entre las cuales me sumo yo, con lo que está pasando. ¿Cuál es el impacto, en tu opinión? ¿Cuál es el impacto? Tú dijiste algo que es hermoso. La cadena del café es una. Y todos somos parte de esto. ¿Cuál es tu opinión del impacto que ocasionó lo de Brasil en todo el resto del mundo? Consumidores, productores de café, tostadores, coffee shops. ¿Cuál es tu opinión? Antes de la helada, hay we already have a problem. Tenían ya un problema. Teniendo ya un problema que es la sequía.
Los impactos de la sequía estaban ya preocupando exportadores y productores de café en Brasil antes de la helada, porque no último año Brasil the domestic market in Brazil El mercado interno. de café fue drink. Sí, el café interno de la bebida, del consumo. Fue 21 21 millones, sí, millones. millones de sacas de café. La exportación fue 44 millones de sacas de café. Y la producción de este año es about 44, 48 sacas de Millones, café, millones de sacas de café. Entonces, mismo antes de la helada, no hay Ya no café había suficiente, suficiente no. para atender el mercado interno y la exportación. Sí. Entonces, sí tenemos un problema para el próximo año, 2022, donde no tenemos sacas de café para pasar de un año para otro, porque todo lo estoque probablemente será consumido para atender los dos mercados ahora. Claro. Porque tenemos un poquito de café de 2020 para que atienda el mercado interno, probablemente, y el café de 2021 atenderá la exportación, pero no tenemos estoque para el 2022, no tenemos una gran cosecha para 2022, entonces probablemente alguien ficará. Someone will have no coffee for next year. Sí, alguien va a quedarse sin café, ya sea el Yeah. mercado interno o sea el exportador. Sí. Alguien se queda sin café. Porque no hay café. Café no es cuando voy a la universidad para dar una ¿Charla? Sí, una aula. charla. Una charla. Yo siempre digo a los estudiantes que café no es maíz. No tenemos 90 días para que tenemos una how Una can I say producción, that? Oh, sí. no Sí. tenemos para café necesita de 3 años para que todo se organice nuevamente. Eso Okay. sí. El productores de café que perdieron todo y necesitan sembrar nuevamente, van a sembrar nuevamente porque es caro, no Claro, es. claro. Entonces, algunos agrónomos que yo hablé me dijeron que en algunas fincas productores no van a sembrar más. La área, ellos apenas van a ficar con las labores que están buenos. Entonces, probablemente en 1 o 2 años, ellos van a pensar a sembrar nuevamente. Entonces, probablemente la área total de café en Brasil se will decrease, will Se shrink. va a decrecer, sí, va a decrecer. Ya. Para el próximo Claro, año. porque aparte de eso hay algo muy importante que tú comentaste. No, no es como, por ejemplo, cuando hay desastres naturales como huracanes y tornados, que el sistema meteorológico lo puede ir chequeando. No es que lo va a controlar, pero te puede ir diciendo, ten cuidado, váyanse a un sitio, hagan esto, hagan lo otro, porque se viene acercando y tú lo vas viendo como el coso se va moviendo. Pero en este caso de la helada, la sequía, no hay manera de pronosticarlo, no hay manera de saberlo. Entonces, si yo soy productor y yo estoy viendo ahorita que si realmente el café
tiene estos problemas de heladas, sequías que me lo están matando y estoy perdiendo todo lo que invertí. Yo como productor probablemente digo, no voy a sembrar más café, me voy para el banano, me voy para la naranja, me voy por estas cosas que crecen solo y rápido. Entonces, no es solamente el desbalance en la producción de este año, es también el desbalance en lo que va a pasar en el futuro. Y eso es lo que nosotros no estamos viendo. Y ahí es donde viene mi última pregunta, porque nos quedan 8 minutos. ¿Cómo podemos ayudar, Jonas? ¿Qué podemos hacer nosotros como baristas, como tostadores, como consumidores para ayudar en toda esta situación? ¿Qué podemos hacer? Eu sempre sei que a melhor ajuda é quando você, como consumidor, como tostador, como barista, sempre compre café de empresas que são sustentáveis, que têm uma boa relação de fair trade. Com o cafeicultor, com a finca, com a região, com a associação, é a melhor maneira de ajudar que todos podemos fazer. Se foi a seu café para beber uma taça de café, checo. Check with your barista. Sí, como chequen con sus baristas, como revisen con sus baristas. Se el café compra café de buenas directo de productor o directo de empresas que tiene Empresas. esas buenas relaciones o que tiene algún tipo de certificación que garantice que es un café sostenible, que paga buenos precios para el productor, para la asociación. Para mí es la mejor manera de ayudar el productor, es de la cadena, porque si todos tenemos responsabilidad de la taza de café, todo es mejor para todos. Sí, tú me comentabas y yo lo noté porque era súper, a mí me pareció tan lindo que tú lo dijeras. Tú me dijiste cuando conversamos la primera vez, ser responsable en tu consumo de café. Yo te pregunté cómo podemos ayudar y tú me decías, sean responsables en lo que consumen de café. Y eso es tan importante porque yo sé que en nuestra industria mucha gente se enamora del café. Gracias a cosas externas como la moda, lo trendy, los hipsters, los baristas, la barba, el latte art y todo este tipo de cosas, pero realmente nada de eso va a existir si nosotros no tenemos café. Y ahí es donde ese es el esfuerzo que tenemos que hacer. ¿Qué piensas? Dime cuáles son tus apreciaciones y cómo ves tú. Como brasilero, como agrónomo, como persona que trabaja con productores, ¿qué es lo que nos viene en el futuro? ¿Cuál es tu, no sé, tu opinión de lo que necesitamos hacer o de lo que va a pasar o qué quieres decirles a la gente que nos está escuchando? Que para mí, algumas vezes, pessoas que são consumidores de café ou tostadores ou catadores que não têm uma boa relação, não conhecem bem a finca e a investigação de café, pensam que o cambio climático não é problema porque a investigação descobrirá alguma maneira de se fix things De acomodar las cosas. pero a investigação de uma nova variedade de café toma mais de 20 anos. El cambio que miramos é agora. Então, as atitudes têm que ser agora. Todos temos que colaborar
Yo siempre digo también que para mí es muy importante los cafetaleros de Colombia, de Perú, de África, de México, de todos los lugares, porque todos tenemos que colaborar y cambiar información para que la cadena exista después de 2, 3, 10, 100 años. Sí. Entonces, todos tenemos que nos ver como una cadena que colaboramos, no somos, how can I say that? Enemies. No somos enemigos. No somos enemigos, somos todos pa parceros. No importa si es grande, si es pequeño, si es medio, si es orgánico, tradicional, fair trade, todos tenemos que trabajar juntos para que Crezcamos. crezcamos juntos y tenemos café para todos en un largo tiempo, pero las acciones tienen que ser ahora, no mañana. Claro, porque lo que está pasando ahorita es consecuencia de muchos años atrás. Si no tomamos medidas, esto en lugar de medio acomodarse va a empeorar. No es nuestra culpa, lo venimos heredando, pero está. Ahora nosotros tenemos que ser ciudadanos responsables y poder dejar un producto que todo el mundo ama en las generaciones futuras. Entonces, Jonas, fue un placer tenerte conmigo. Realmente te aprecio mucho, te quiero mucho. Hemos tenido una amistad por Gracias. muchos años. Eres una persona súper valiosa en nuestra industria. Gracias por haber estado con nosotros. Te dejo el último minuto para que te despidas. Gracias a todos que están acá hoy. Si alguien estás interesado en conversar conmigo, Instagram, yo aprecio mucho personas que me gusta mucho hablar sobre café, tirar las dudas, porque si todos sabemos lo que pasa, todos somos mejores para entender lo que podemos hacer. Bueno, un abrazo para todos. Ya nos queda un minuto. Yo voy a colgar el live en mi Instagram. Y bueno, Jonas, probablemente conversaremos otra vez porque hay muchas cosas más por hablar. Un abrazo a Okay. todos y tengan un lindo día. Un abrazo a todos. Bye bye. Bye bye.